¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Espero que ande muy bien, hermano, sin vergüenzas. Ah, no, mentira. Estoy parado porque no puedo estar sentado porque la gata viene, se sube y me chingotea el micrófono y se mueve. Pero el problema es que como estoy parado se mueve porque el cable, bueno, se mueve. Así que, pero bueno, espero que no se mueva tanto. Dijo una zona de aterrizaje. Buena, esta unidad está buena, boludo. Ay, paquete Space Ops. Spec Ops. Es que no tengo con tantos dólares, hermano. ¿Qué te pensás que soy millonario? Bueno. Vamos a seguir entonces con el evento de Halloween. Halloween. Vamos a curarse esto. Hay cajas esparcidas analíticamente por toda la zona. Y creo que en todos los mapas debe haber. A ver si podemos ir a ratonear por ahí, ¿vale? Vamos a buscar todos los mapitas. A ver, vamos a la ubicación 5. Acá también tiene que haber algo tirado. A ver. Che, ¿por qué no hay? Bueno, no importa. En fin. Después me voy a fijar. Tarea Semeniculum. A ver, perfecto. El Halloween. Vamos con el evento de Halloween. Nombre total, Halloween se llama. Bueno, siguiente meta, recompensa. Che, 5 de 14, hoy estamos picarnes. A ver, vamos a meternos acá a ver qué caparajo había. Creo que era la granja, o no sé. Pero vamos a tratar de conseguir entonces, de alguna forma sustancial y pijoteril. Sí, sigue siendo esta onda. Entonces vamos a poner con el gordo Díaz, no te niegues. Y vamos a poner la táctica que veníamos haciendo, de los pendejos que vos sí podés ir adelante, porque vos tenés la habilidad de retroceso, hermana. Entonces vamos a poner el escopetero acá. Estos pendejos no son tan buenos. Voy a arrancar. Así, picantón, papu. Picantón. Así que bueno, pipi. La gata está llorando mientras quiere hacer caca. Es que anda medio enferma la gata. Pero bueno, esperemos que sane. Así que bueno, eso es parte de otra historia, hermanos. Es triste, es triste cuando quieren hacer caquita y les duele, viste. Pero bueno, no importa. Entonces vamos a continuar esperando todo esto. Bien, otra calabaza nuestra. Hay que conseguir las más grandes y cantidades de calabazas suficientes. Bien, está todo bien. Está saliendo todo bien. En cuanto a la gatita, ¿no? Estoy medio preocupado, boludo, pero bueno. Ya la llevamos al veterinario y bueno. Bueno, ya está, ya está. Está saliendo todo bien, aparentemente, porque la caca no andaba haciendo buenas apariencias, digamos. Y bueno. Uno se preocupó y hay que llevarla al veterinario y le dieron sus aditamentos especiales. Es que tiene 45 días nomás, es una bebecia. Entonces, bueno, a ver. Voy a seguir juntando, voy a sacar en pendejados porque. ¡Bien, Rendek! ¡Tú puedes, papi! ¡Tú puedes, Rendek! ¡Rendek! ¡Oh! A ver, estaba re loco, chavo. Bien. Necesito juntar para una unidad bastante. Ahí está, ¿ves? Puede ser Carlitos el avispado. ¡Bla, bla, 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 ta, 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 ta! Estaría bueno que haya una unidad tipo sicaria. Sicario, que onda, bola suelta así y pasa la moto de costado y bla 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 bla. Viste como los sicarios acá en Argentina que pasan tirando tiros. Bueno, vos la soltás acá atrás de la chata, ponele, y pasa la moto de largo y te mete bala, pero como el loco. Es como que va y después vuelve, ¿entendés? Dos pasadas son. Estaría bueno una unidad así. Es muy epicarda. Bien, entonces vamos. Miren el enfermo de la calabaza. La puta que los parió el pendejo del caño. Pero bueno, muchachos, así es como quiere hacerse. Bastante violento y suave. Siete calabacitas. Siete calabazovich. Había que creo que juntar como 200, pero bueno. Pero bueno, ¿qué te pensás que soy, boludo? Y no sé si en esta altura vamos a poder conseguir 200. Pero la idea es que no sea el video tan largo porque vieron que si no aburre. Por eso al final del video vamos a estar haciendo una historia de terror. La otra hicimos una historia de terror con el Negro Díaz. Con el Moro. Ahora vamos a buscar a otra unidad para hacer su historia de terror al azar. Ya se me va a ocurrir alguna historia. Así que vamos a poner esto acá, perfecto. Historia de terror. Casi me atoré, boludo. Pero perfecto, vieja. A ver, entonces, vamos a esperar. Muy bien, muy bien. Tengo los barriles. Ah, no he visto los barriles. Me había olvidado de todo esto, boludo. Es que si pongo esto, no sé si se permanece en la otra oleada, boludo. Creo que es que va a gastar al pedo. Igual no lo necesito por ahora. No, no lo voy a usar porque la otra lo gasté al pedo, la verdad. Además son tropas pendencieras de nivel 1, estamos en la oleada de 12, la verdad que media bastante, bastante accesible hasta ahora. Como veníamos viendo la anterior. Lo malo es que no tiene continuación, boludo, o sea, perdés y no hay continuación. O capaz que sí hay, creo que sí hay, pero como dejé pasar un día o dos, se reseteó, digamos. O sea, estamos en el día 4 o 5 de 15 o 14 o algo así. Así que bueno, mi vida, no te hagas la María. A ver. A ver, vamos a esperarte. No, quiero ahorrar para otra unidad. Vamos a ahorrar para otra unidad. Total, el marinerito apuñalador ya se está por morir. Porque tú debes de morir, puta enmienda. A ver. Bien. A ver, acá estamos. Los hombres de negro, papi.
que hacen sus cosas de travesuras no deseadas, con ganas de ver en el baño, hacen cosas raras en el baño, la pareja dispareja. Pero bueno, son cosas de sus problemas, ¿no? Son cosas de ellos. No nos vamos a meter en eso. Bien, vamos a tirar un barrilcito por acá. Voy a tirar bomba molotov porque ese gordo no me fío. Bueno, ahí estamos. ¡Pinamar, gordo! Tomá, comete esa poronga. Explosión, muy bien. A tu casa, papi. Esa es buena táctica, ¿eh? Creo que la voy a usar. Creo que la voy a usar más adelante. El barril con el incendio, con la bomba molotov. Bueno, acá hay un problema, que está esta hija de puta que viene corriendo y bastante peligrosa. A tu casa, hermana. ¡Opa! Papi, ¿qué pasó? ¿Te caíste, papu? ¿Te fuiste con la colimba rota? Muy bien. Uy, el perro se recatinga. A ver si le puedo caer encima. A ver, se la apunto en la cabeza. La apunto en la cabeza. Ahí está. A ver, papi. ¡Ponga! Muy bien. Le partimos la cabeza al pendejo. Porque necesito de tu ayuda, mi amor. Necesito suave de mi corazón. Pito, pito, pito seco. A ver. Hay que tener mucho cuidado porque... en estas épocas de como se dice, de Halloween, pasan cosas raras, uno se altera, uno está jugando y por ahí le agarran la locura y dice cosas sin sentido, como la que acabo de decir, el pito seco y no sé qué cosa. Y bueno, es peligroso, hermano. Es peligroso porque uno no sabe en qué puede terminar todo, ¿no? Mientras se graba el video. A ver, miren los cuervos de mierda. Puta que los paria. Cómo explotaron los gordos estos. Esos gordos están llenos de... hijas de puta, que vienen las prostitutas. A ver. Estas son las que se escapan de los conventillos. A ver, ponete vos, hermano, ahí, muy bien. Es que no sé, es que... No, a ver, voy a probar poniendo esto, pero es que no me sirve, boludo. Ven, está ahí, ponele, y queda ahí. O sea, ¿para qué me hacen poner la torreta acá, boludo? Si no vuelve a aparecer, digamos. O sea, debería volver a aparecer al menos. Onda que los locos la desplegaron y después, no sé, onda... La levantaron, la subieron a la chata y después la vuelven a bajar y así. ¿Me entendés, papi? Bueno, no hay que pegarle tanto al juego. Debería estar un poco más potenciado, bitch. Pero bueno. Es lo que la vida dice, que no deja de pasar. Porque aquí todo puede ocurrir. Tenemos 26. La última creo que había conseguido como 50 o 40. De estas pendejadas de las calabacitas. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a poner el mono porque no me queda go. No me queda de otra, hermano. A ver. Ay, me ahogo, hermano. Me ahogo. Es que es muy difícil grabar parado, boludo. Es muy difícil, estoy apoyado en la pared. ¿Qué carajo? ¿Por qué está esto así, boludo? ¿What the fuck? Está algo desenchufado acá. ¿Qué re what the fuck, boludo? Bien, a ver. Voy a tirar el hielo acá a ver si se congela estos pendejos de la cucus. A ver, ponga, dale, papi. ¡Esa! Bueno, se congelaron. Mirá, el mono no se congeló. ¿Será porque es negro? Ah, no, en serio, pero es raro que no se haya congelado. Capaz que fue una especie de acción divina. Bueno, vamos a meter curación acá porque están todos medio tocados. Ahí, perfecto. Bueno, un pelo... Bueno, por lo menos creo que Polina se va a curar un poco, creo. No sé, digo, opino. A ver. No. Ándate, la reputa que te parió. A ver, ahí vienen los pendejos estos corredores. Bueno, voy a soltar esto por acá. Que le caiga encima hasta el perro de mierda. No sé si así hace función que le caiga... No le cae encima. Pero bueno, por lo menos lo frena un toque. Es bueno gastar en eso porque por lo menos nos prende un toque. La gata me mira. Está acostada y me mira como cuna que le como diciendo, ¿este pelotudo qué está diciendo? ¿Qué hace este pelotudo? No te dejes las vivas, gata, porque no te voy a recomendar una mentira. Uy, cómo cayeron ahí, boludo. Es que el gordo día está sacadísimo, el gordo día. Te mete un escopetazo y agarrate, papi. A ver. Estos son recatingas los electro, boludo. Era fija, boludo. Ah, se la aguantó el guacho. Capaz que cayó el electro antes que lo toque al que se aguanta las balas, boludo. Al constructor. A ver. Viene demasiados pendejos. No me acuerdo que venía en esta etapa tanto de estos pendejos, boludo. Terrible tiroteo, amigo. Terrible tiroteo. Terrible cada tiros que nos dan, boludo. A ver si me apoyo acá porque estoy detonado, boludo. Ah, así me gusta más, boludo. Ahí está. Así me gusta más. Bien. A ver, ¿por qué te gusta más, pibe? A ver. Bien, vamos entonces a esperar con esto. Tomá, gordo, piramares. Porque tú quieres que sea un gordito diferente que explotó, pero no era tan diferente porque explotó. A ver, muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Abajo. Uy, ¿qué toca la chata? Atrevido de mierda. ¿Qué toca la chata, boludo? Mira cómo saco escudo el puto. Pienso. Vamos, creo que por acá, nivel 5. Ya se reinició. Vienen con más nivel. La misma mierda de antes, pero con más nivel. No mucho esfuerzo, no hubo. A ver. Bueno, en realidad sí hubo un par de variaciones. Está bien, no dije nada. No dije nada, no dije nada. Me había olvidado de eso, maldito hijo de puta. Estaba re demente, boludo. Es que ya les dije, boludo. Acá puede pasar cualquier cosa, hermano. Puede pasar cualquier cosa. Y bueno, papi. Puede pasar cualquier cosa. Esto es Halloween, mi hija de. Perfecto. Entonces vamos a poner. a ver. Si sí, el perrito de mierda. Este le voy a usar sacrificio. A ver si se muere. No, mira, mira, qué hijo de puta. Mira, el hijo de puta, cómo se va. Qué hijo de puta. Se fue a la mierda. Y sí, la vez pasada pasó lo mismo. Tenía fe de que sirva, pero es que esquiva. El problema es que después, cuando vos lo usas en la otra etapa de mierda convencional, al golpe al imbécil se lo matan, boludo. No esquiva una mierda. Por lo menos el tipo debería. Cómo murieron chospija, todo eso ahí, boludo. Terrible atentado. A ver. Entonces le decía que el imbécil ese debería, o sea, esquivar en todas las etapas, bro. Uy, acá, olvídate. Meto a esta, boludo. ¿Me diste la chance? Dame que papi, que te meto la chance. A ver. Nada más temprano, pe. ¡Oh! La puta madre que me reparió y me cago en 7, boludo. Se murieron. Es por eso porque puse al otro, boludo. Llámame más temprano, bebé. A sus chismes, entonces para lo que tú quieras hacer. Ahora ya es tarde, porque te sientes para que te dé lo que tú desees. ¿Cómo era algo así? ¿Para que te dé lo que querés? No, ¿cómo era? ¿Para qué? Uy, los perros de mierda nos tocan la chata. Estamos al horno, papi. Ya se puso fea la cosa, lo le da 40. Ven aquí rápido. Me he llamado de emergencia, baby. Y se estira los pelos así, de manera desesperada, los pelos de los costados. Ven aquí rápido. Me he llamado de emergencia. Y le pega puñetazo al piso. Bien, a ver. La puta madre, boludo. El gordo Díaz contra todos. La película, pasate de hechos reales, solo en cines. Ahí está, a ver. ¡Uy! Había un. No vi al electro de atrás, boludo. Qué hijo de puta, cómo se lo curti. Es que lo ablandó. Igual se lo aguantó el gordo día, ojo. Bueno, acá tenemos que hacer uso de nada. Aprovechar que no. ¡Ay, ay, la concha de mi hermana! ¡Ven aquí rápido! ¡Ven aquí rápido! ¡El llamado de emergencia, baby! Bueno, juntamos bastante, a ver. Capaz podríamos abrir un par de cajitas. Igual la idea era abrir las cajitas más caras, pero no llega a juntar tanto todavía, papi. ¡Ay, papi! ¡Papi, papi, papi! Bueno, pero ahora podemos iniciar con continuidad, me parece. A ver, debería ser lógica la puta que te. Bien, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a quedar ahí. Nos queda poco igual, ¿eh? Para las 200, para abrir una caja de 200, hermano. Bien. Igual espero no empezar de cero, boludo, porque va a ser un garrón. No, vos no, papi, ponete. Vamos a aprovechar que tenemos todas las unidades sanas para colocar. A este le voy a poner acá adelante. Espero que no me lo maten al pendejo. Gordo Díaz ya está. Pepper tiene que estar sí o sí, hermano. A ver, ¿quién más? Nadie más, listo. Bueno, arrancamos con esto. No sé qué nivel son los pendejos estos de mierda. No lo puso, la verdad. Espero que no sea nivel 1 porque va a ser bastante tedioso arrancar de cero. Y bueno, le están poniendo el nivel. No sé por qué antes aparecía. Ay, es la oleada 2, boludo. Arrancamos de cero nuevamente. Pero ¿por qué hacen eso? Claro, es que si no sería muy difícil, boludo, arrancar de arriba. Pero igualmente me hubiese preferido que arrancar con todas las unidades de entrada, digamos. Y continuar donde queda antes, porque si no se hace tedioso, papi. Confía en que iba a ser así, hermano. Pero bueno, la puta que te parió. La puta que te parió. La puta que te parió. Vamos a poner el gordo al granjero, el farmer. Hoy vamos a contar la historia del farmero. El farmero resulta que. No, mentira. No, sí, el farmero este, el hombrecito de la escopeta, el granjero, por así decirlo. Es un granjero que habita solo. Habita totalmente solo. Esperen. Hay un fantasma aquí. El granjero es una persona que habita sola en las granjas más profundas. Y resulta que él mismo vive en una especie de granja en la cual hacia adelante hay un monte, ¿no? Hay un monte, muy bien. Y todas las noches el granjero escuchaba ruido y el ladrido de perros. Hasta que un día el granjero salió y los perros estaban todos muertos adelante de la casa, en una casa esa antigua. Que pedo que tienen luz porque se administra mediante el molino eólico, que genera el generador de luz, por así decirlo. Y justo esa noche estaba todo nublado y había tormenta. Entonces el granjero salió afuera y vio una especie de entidad que se le acercaba, ¿no? Que se le acercaba así.
Era como una especie de fantasma blanco. Y el loco pensó que era bueno, pero igual sintió temor y empezó a los escopetazos al aire el granjero. Pero el granjero fue una especie de temor, no temor, es como que de temor violento, es como decir, ¿qué mierda saca vos, la concha de tu madre? Entonces el granjero agarra y dice, hijo de mil putas, salí acá de mis tierras, la concha de tu vieja, ¿qué te venía a llevar mi plata, Gil? ¿Qué te pensás que soy un banco? Yo la concha de tu hermana, encima que no me alcanza para comer fin de mes, porque hay inflación en el país y tengo que recorrer 8.000 kilómetros de la puta mierda del orto este, de campo de mierda, que se encuentra el grano en el culo, a la distancia donde se encuentra la ciudad, tengo que venir con un imbécil como vos, se acerque a la granja, me mate los perros y me quiera matar a mí para sacarme la plata, la concha verga, tu hermana. Entonces el fantasma, sin remedio alguno, se acercó, le metió un empujón de eso al estilo de actividad paranormal, y mientras el viejo volaba, metió ¡pla, pla, pla! Terrible escopetazo al estilo pijazo, y no le da, obviamente. Entonces el granjero siguió metiendo escopetazo de adentro hasta que el fantasma se acercó así y le rompió el cuello. Y ahí murió el granjero, el farmer. ¿A qué vamos con esto? Que es increíble, ¿no? Las cosas que pueden llegar a pasar en estas etapas, en esta época de Halloween, porque al granjero les pasó eso. O sea, el granjero es una historia del granjero en la que ocurre después de toda la invasión zombie, ¿no? El granjero no muere en esta invasión zombie, porque si ustedes se dan cuenta, en todo el juego el granjero sigue apareciendo por más que muera. Es como decir, cada vez que vos ganás es parte de la historia en la que los sobrevivientes ganan, ¿entendés? Entonces la historia que yo le acabo de contar es la historia del granjero, en el modo de que murió. Es increíble, ¿no? Porque no murió más mano de un zombie, murió más de un fantasma, ¿quién iba a decir? Entonces el granjero ahora está en el cielo, o quién sabe, en el infierno tal vez, puteando de arriba abajo al mismísimo diablo, a Dios, metiéndole un culo a la Virgen o a un aliado del diablo, o sea, metiéndole pijazo en el orto o escopetazo, diciendo la reconcha verga de tu hermana. Si de un principio me iba a morir, hubiese preferido que sea un zombie y no un ¿cómo se dice? Un fantasma espectro en mi casa, y encima me mató a los perros, la recalcada concha de tu vieja. Bueno, y bueno, eso es lo que hice el granjero, ¿no? Porque el granjero era argentino encima. Pero bueno, ¿qué va a hacer, papi? Es la historia de granjero. Ahora sí seguimos. 19, 19 calabaza, loco. Venimos bien. Necesitaba más en realidad, pero bueno, ¿qué va a hacer? A ver, esta cosa se pone fea, vieja. Se está poniendo fea la cosa. Es una cosa por demás. ¿Y por qué todo tiene que tener cosas insides? Muy bien. Vamos a poner esto ahí. Bien. El negro rende. El negro rende. Porque necesito abrir una caja de manera violenta. Che, loco, está re complicado abrir la cajita esta, boludo. Pero bueno. Porque necesito encontrar más cajas y calabazas. La puta madre, ya me estoy aburriendo de tanto tocar estas mierdas, hijas de puta, y la madre que me parió. Muy bien, a ver, vienen estos que son al nivel. Ya estamos cerca de morir, me parece, oleada 20. Sí, se puso bastante fea la cosa, sí está bastante fea. No estaba, creo, así la última de esta oleada. Creo que la oleada, no sé cuánto, ya estaba bastante accesible. Pero bueno, no importa, vieja. Espero que muchos lleguen a ver el video entero, porque está bueno, o sea, sobre todo por la historia de granjero, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? Si no llegaron hasta esta etapa y alguien llegó, bienvenidos, ha llegado al cielo. El resto se morirá incendiado. No, mentira. Es que puede ocurrir. Puede ocurrir un maleficio si no ves el video entero y no te estás enterando porque no llegaste hasta acá. Y si llegaste, porque te vas a salvar, pero los que no lo vieron se van a morir. No, mentira. Bueno, entonces, muy bien. Ya se viene fea la cosa, 27. Igual ni siquiera llama a la etapa de los que nos tiran tiro, boludo. Es que, y fíjense ustedes que en dos ataques son 18 minutos, boludo. Qué prostituta locura, hermano, boludo. Y encima la gente no se queda a ver el video, güey, por 20 minutos, hermano. La reputa madre que le parió, boludo. O sea. Mami, se cortó la luz. ¿Qué le pasaba, boludo? Muy bien. Ya no sé si poner esto acá para quemar sangre, porque la verdad que. Muy bien. Encima, boludo, bueno, encima necesitamos como 70. No voy a llegar a las 200 calabazas, boludo, allá mismo. Es una mierda, hija de puta, la verdad, pero bueno, no importa. Mira, Guslinger, boludo. Dale, papi, no dispara el mogólico. Dale, boludo, tiene. ¿Qué tan cerca tiene que estar, boludo? Claro, el pendejo no está leveleado, boludo. Luego está a nivel 6, se cae pedazo. Muy bien. Ahí estamos, perfecto. Uy, cómo comen pija, pero. A rolete. A
Abajo está por morir el bombero. El tema que se va a morir, me va a quemar unidades. Me va a matar unidades, el hijo de re mil putas. A ver. Abajo, muy bien. Bien, 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 bien. Abajo. Abajo, hijos de puta, abajo. Abajo. Mueran, hijos de puta. Muy bien, perfecto, boludo. Es una historia muy suculenta. Chiqui, 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 chiqui. Ah. Nos estamos volviendo locos porque en Halloween pasan cosas raras, hermano, pasan cosas raras. Tienen que tener, o sea, definitivamente ustedes tienen que tener cuidado, loco. Como le pasó a granjeros, les puede pasar. Más si son días de lluvia. Si está viendo este video y son días de lluvia, tomalo como algo raro que yo te esté contando este, si está lloviendo justo cuando está viendo el video, porque es un mal presagio, digamos, de que algo malo te puede ocurrir en la noche, tipo 3 de la madrugada, y más si es Halloween, o en víspera de Halloween, o posteriores a Halloween. Porque te puede parecer efectivamente un fantasma que ya está comprobado que existen, y bueno, te puede romper el cuello como le pasó al granjero. Así que bueno, tené cuidado, papi. Bueno, acá ya se puso repija la cosa, no van a hacer mierda, boludo. No, no hacen caca, ¿eh? Tirar, el hijo de puta. Perfecto, 30 y pico. Siempre estamos ahí, boludo, entre 30 y 40. O entre 45 y 30. Uy, granjero. Dale, uy, ay, mierda, boludo. Ustedes fíjense cómo el granjero siempre sobrevive, boludo. Claro, es que él se enfrenta a materia, pero no a antimateria. A ver, bueno, con esto acá, perfecto. Estos gordos caen. Se explotó solo, boludo. Nadie le dio nada, me parece. Capaz que una esquirla a la pantalla anterior. ¿Qué estás haciendo vos? ¡Maldición! ¡Maldición! Una banda de calabazos, ahí. Dale, métanle, métanle. ¡Oh, la puta que me parió! ¡Uy, no hacen verga! ¡Oh, bien, gordo! 39. Esa era clave, boludo. Igual no vamos a llegar a la 200, pero bueno, que la sepa. Vamos esto acá, muy bien. Che, ¿por qué no ponen cuatro calabazas en todo el mapa, boludo? La reconcha de mi hermana. Así está 3 horas para atacar, bro. 21 minutos y juntamos 40 calabazas. Déjame. Bueno, más las anteriores, pero es que no llegamos igual a las 200. A eso es lo que voy, boludo. La concha de tu hermana. A ver, perfecto. Abajo, pendejo. Muy bien. Muy bien, papi, muy bien. Excelente. Perfecto. Perfecto, degüelle, capite. Quise decir degollar y decapita, pero no importa. 224 kilos, boludo. ¿Qué dan por tantas esas cosas, boludo? ¡Ey! Se tenía que revivir el mío, boludo. El pendejo que revivió. O no era el pendejo que revivió, no me acuerdo. Acá cagamos fuego. No. ¡Uy! ¿Cómo te la...? ¡Buena! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¿Quién quiere tocar? ¿La conchita Charlotte, papi? No, prohibido. Muy bien, a ver. A ver este pendejo, a ver qué pasa si lo pongo ahí a sacrificar. Ve que no lo tocan, boludo. No lo tocan ni nadie. Y en la otra etapa lo acaban matando, boludo. El loco así va y las unidades se le tiran encima y lo matan, boludo. Hijo de puta, hijo de puta. 42. Ay, ojalá llegásemos a 70, boludo. No, olvídate, el gordo Díaz, boludo. ¿Quién está ahí adelante? Mirá, sigue vivo el pelotudo. Estaba corriendo acá. No lo matan al puto del orto. Los perros, ¿qué les pasa? Van directo a la chanta, boludo. Ahí está. Perfecto, hermano. Chop. Chop. Olé, olé, olé. Curate, Chopper, dale, hermano. Que es clave que te cures vos. Porque si logramos mantenerte con vida, podemos llegar a un lugar bastante alejado. Y esto le pongo acá, bien arriba del rope. Bien. Coman, hijos de puta. Vamos, Chopper. Ay, está enfermo Chopper, boludo. No sé cuándo va a activar la habilidad. Ah, no, creo que la habilidad es una sola vez. Ahora que lo recuerdo, pero bueno, no importa. Uy, el gordo Díaz se fue de pedo, ¿no? No sé cómo no se contagió ahí. Perfecto. Uy, acá perdimos, boludo. Uy, Chopper, cómo te rompieron el orto. Hay que tener cuidado. No, ya está, perdimos, boludo. Demasiada vida tiene este hijo de puta. El gordo Díaz no dispara, boludo. Qué gordo chupapija, qué. Mirá, 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 se queda parado ahí. No, gordo, sos un fracaso, hermano. Miren eso, el gordo Díaz dando la nota. La puta que te parió. No, andá a lavarte el orto, boludo. Halloween, Halloween. Muy bien. A ver a cuántas calabacitas tenemos. Creo que no llegamos a las 200. Pero alguna cajita quiero abrir porque soy ansioso, hermano. Quiero algo. Quiero ganar algo de recompensa. Recompensa. A ver. Muy bien. A ver. 170. Hija de puta, boludo. Bueno, a ver, pero igual. En la tienda. Me voy a abrir una de 20. Total, no hace tanto de mella. Contiene una de estas. Perfecto, vamos a abrir una de estas. A ver qué nos dan.
¿Se imagina que salía algo de...? Ah, mira. Métetela en el orto a la... al cuchillo de carnicero, hijo de puta. Ah, ¿por qué se volvió agresiva? Veo el próximo video.